Queridos hermanos y hermanas, volvemos como los domingos a las 11:30 a encontrarnos en estas reflexiones y queremos seguir pensando un poco en esa realidad importante del amor conyugal, del matrimonio. Una reflexión que no quiere ser solo para los casados o solo para los que se van a casar, sino para todos. En condiciones normales, todos hemos nacido en el seno de una familia y nuestros padres formaron un matrimonio y vimos lo que era un matrimonio. En condiciones normales tenemos amigos y muchos de ellos están casados. Y entonces es importante tener claro lo que es el matrimonio, porque a veces una palabra dicha de más o de menos puede ir distorsionando esta realidad del matrimonio, fundamento de la familia, que hoy se distorsiona tanto en nuestro mundo contemporáneo. Hoy se habla mucho del amor. Hay muchos poetas del amor, muchos profetas del amor, muchos sabios del amor. Pero no hemos de olvidar, y por el contrario, hemos de tener siempre presente que quien realmente sabe de amor es el que solo ama, Dios. Dios que es amor. Y Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el rostro perfecto del amor divino y a la vez la expresión máxima del amor humano, es quien nos enseña el amor. Y nos dice que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Qué importante es comprender esa dimensión. Hablábamos el domingo anterior acerca de cómo se va constituyendo el amor de pareja a través de ese proceso que supone primero una atracción en la cual hay deseo, en la cual hay idealización, esa atracción que luego pasa a sentirse como una experiencia de que yo puedo recibir algo de la persona que digo amar y entonces me fijo más en lo que me da y esto me hace idealizarla cada día más. Pero luego tiene que haber un principio realidad. Y ese principio realidad es que ninguna persona es ideal. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguna persona es perfecta ni siquiera en el amor. Ni siquiera el amor más emblemático que se suele decir que es el amor de madre siempre tiene por qué ser perfecto. Porque si bien es cierto que una madre tiene la mejor buena intención de hacer siempre lo mejor para su hijo, a veces puede fallar. A veces ese amor de madre se puede distorsionar y ser un engreimiento excesivo o puede ser algo manipulador. En fin, lo que quiero decir es que todo amor puede estar expuesto a la imperfección. Solo el amor de Dios no tiene imperfección alguna. Y por lo tanto, cuando en ese proceso del amor yo siento que lo que me atrae de la otra persona es en parte todo lo bueno que esa persona hace por mí, va a haber un momento en que de pronto me dé cuenta que llegó una situación concreta en la cual no hizo lo que yo esperaba, en la cual no me dio lo que yo creía que la otra persona siempre era capaz de dar. De repente siempre admiré en la otra persona la capacidad de escucha que tenía. Y un día que yo siento gran necesidad de hablar, de repente esa otra persona dice: estoy ocupada, no te puedo atender. O simplemente no me escucha con atención, no me siento oído. Y entonces este toparme con la realidad, este principio realidad, me ayuda a una cosa muy importante en el amor, no idealizar a la otra persona. El amor se tiene que vivir bajo el principio realidad, que supone la no idealización, que supone el saber situar bien a la otra persona
y el saber yo pisar tierra y darme cuenta que la otra persona no es el prodigio perfecto que yo vi en un primer momento y que me sentí totalmente atraído por ese presunto prodigio de perfección, sino que la otra persona, teniendo muchísimos valores, muchísimas grandezas y fortalezas, tiene también sus debilidades. Y entonces, en ese principio realidad, aprendo a aceptar. Aprendo a aceptar a la otra persona con sus límites, con sus defectos, con sus insuficiencias. Muchas veces sucede una cosa bastante frecuente. Enamorados, siente cada uno que el otro es perfecto, llega el matrimonio y de pronto comienza uno de ellos a decirte: es que yo no sabía que él era así, o yo no sabía que ella era así. Es que mientras éramos novios parecía la tolerancia ambulante, la comprensión total, y ahora lo siento intolerante o la siento incomprensiva. Bueno, tal vez idealizaste. Y en el amor tiene que haber ese momento de superar la idealización y no amar un ideal, sino amar a la persona real, que como toda persona real tiene también sus límites, sus defectos y sus insuficiencias. Y entonces cuando se da el siguiente paso del amor, esto se siente menos, que habíamos dicho que el siguiente paso es dedicarme a pensar solo en el bien de la otra persona y comenzar a hacer un proyecto común. ¿Es posible este amor? ¿Es posible este vivir buscando siempre el bien de otro? ¿Es posible realmente vivir haciendo un proyecto común? ¿No cansa esto? El alma que anda en amor, decía San Juan de la Cruz, ni se cansa ni descansa. El verdadero amor no se cansa. El tema, mis queridos amigos y amigas, es si realmente llamamos amor a lo que es amor. O muchas veces simplemente confundimos el amor con deseo, el amor con pasión, el amor con atracción, el amor con erotismo, el amor con acostumbramiento, el amor con un qué vamos a hacer, no queda otra. El amor auténtico vive siempre con una mirada positiva hacia el ser que ama. El amor auténtico lleva a mirar en la otra persona un don, un regalo, una maravilla que Dios ha puesto frente a mí. Y en el matrimonio esto es fundamental, que cada uno sepa ver al otro, que el esposo sepa ver a la esposa y la esposa sepa ver al esposo como un don, un regalo divino. Dios preparó para ti desde toda la eternidad a ese esposo. O Dios preparó para ti desde toda la eternidad a esa esposa. Por eso, sobre todo los que todavía no están casados, siempre conviene hacerse una pregunta. Los que van proceso del matrimonio, los que van en una línea de enamoramiento o de noviazgo, ¿es este el hombre o es esta la mujer que Dios ha preparado para mí? Es la pregunta que cada enamorada, que cada enamorado, que cada novia, que cada novio debiera hacerse. ¿Es realmente esta la persona que Dios preparó para mí? ¿Es esta la persona que Dios pone frente a mí para que comencemos un auténtico proyecto de amor y de felicidad? No se trata de encontrar a la persona perfecta. Renunciemos en el amor a encontrar personas perfectas. No es perfecta mi mamá, no es perfecto mi papá, no es perfecto mi hermano, no es perfecto mi hermana, no es perfecto un hijo, no es perfecto una hija, tampoco es perfecto un esposo ni una esposa. La perfección de la persona en este mundo no existe.
Todos caminamos hacia la perfección. Queremos, ojalá todos nos comprometamos en ese empeño de perfección, que es la santidad. Eso es buscar la santidad, intentar la perfección cristiana. Pero en el camino de la vida, mientras somos caminantes, todos tenemos nuestros límites. Y en la pareja es importante saber ver a la otra persona, pese a los límites, como un regalo divino, como un don, como una posibilidad de complementariedad, como una posibilidad de encontrar a alguien con quien se puede comenzar a caminar en la vida para que el camino sea más grato y agradable. Buscar siempre lo que se puede hacer por el otro. Muchas veces el problema, las crisis que se dan en las relaciones de pareja, vienen porque no se han dado esos grados del amor. Lo más frecuente es simplemente esperar algo del otro, acostumbrarse a un cierto amor engreído. Solamente quiero que la otra persona esté atenta a mis necesidades. Y entonces surgen las quejas. No me atiende como yo quisiera que me atienda, no me escucha como yo quisiera que me escuche, no me comprende como yo quisiera ser comprendido, no me soporta como yo quisiera ser soportado. Todo es ver la insuficiencia del otro hacia mí. En el amor auténtico se llega a ese nivel que dice San Francisco de Asís en esa famosa oración tan conocida. Maestro, enséñame siempre a buscar más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado, más perdonar que ser perdonado. Es decir, ser capaz de poner al otro como destinatario de mis atenciones, destinatario de mis preocupaciones, destinatario de mi interés, destinatario de mi afán, destinatario de mi inquietud. No ser yo el que siempre recibe, sino intentar siempre donar. Y cuando el alma vive así en el amor que dona, ese amor es como un amor que recircula, que se regenera, que nunca se agota. Es como la batería, mientras está funcionando, se va cargando. Si no la dejas, no la haces funcionar, se descarga. Pues así también el amor necesita cargarse y se carga donando. El alma que anda en amor ni se cansa ni descansa. Hemos citado a San Juan de la Cruz. Cuando la pareja va buscando cómo hacer el bien al otro, cómo donar, cómo dar, se da otro fenómeno que dice San Juan de la Cruz. Allí donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Bueno, en la pareja imaginamos que si hay un amor inicial, pero con mayor razón donde se pone amor, se saca amor. Pero atención, hemos hablado de donar, hemos hablado de hacer el bien al otro, hemos hablado de pensar en cómo beneficiar al otro, pero cuidado con un error bastante común en el amor, el engreír, el consentir, el no exigir, el permitir demasiado, el tolerarlo todo. El amor busca el bien del otro. Y para buscar el bien de una persona hay que ayudarle a ordenar. La vida tiene un orden en nuestros afectos, un orden en nuestros sentimientos, un orden en nuestros pensamientos. Cuando no hay un orden, cuando hay mucho desorden, hay un poco de esquizofrenia, un poco de locura. La paz es la armonía en el orden, todo armónico, pero ordenado. Y en el amor también hay un orden. Y cuando estamos hablando de buscar el bien de la otra persona, ese bien no es necesariamente consentir todo, conceder todo, aguantar todo, ¿no?
Si en una relación, por ejemplo, una persona falta el respeto, quien ama no se deja faltar el respeto y le hará ver a la otra persona que está bien, se está dispuesto a buscar todo el bien posible, pero porque quiero tu bien, no te acepto la falta de respeto, no te acepto esa actitud violenta, no te acepto ese agravio, porque si yo te aceptase ese agravio, si yo te acepto esa falta de respeto, yo te estoy ayudando, estoy contribuyendo contigo a que seas imperfecto. Estoy contribuyendo contigo a que seas un patán o una histérica. Y no es lo propio que seas un patán o una histérica. Y en consecuencia, el amor será hacerte ver que te has equivocado. Y porque quiero tu bien, proponerte que aprendas a reconocer tu error y a disculparte y a pedir perdón cuando es el caso. No malentendamos ese buscar siempre el bien del otro. El bien del otro no es consentir. El bien del otro no es permitir que el otro haga todo lo que le parece. Porque el bien del otro supone también que respete unos límites en muchas cosas. Límites en la conducta, límites en el modo de proceder en la vida, límites para actuar con responsabilidad. Y si yo amo a la otra persona, también buscaré los mejores medios y los mejores modos de recordarle sus límites y de ayudarle a que sepa respetar esos límites. El arte de amar es un arte que hay que ir aprendiendo día a día. El arte de saber donar no significa donar inconteniblemente. Si el agua cae incontenibilemente, se produce un guaico y un guaico genera estragos. Ese donar también tiene un orden y una medida. Qué importante es esta sabiduría de saber cómo dono, cómo me pongo al servicio del ser que amo y también cómo debo a veces comprender, debo a veces tolerar, pero debo a veces exigir algo del ser a quien se ama buscando su bien, buscando su bien. En la pareja muchas veces hay un fenómeno que daña mucho la relación y es la manipulación. Manipular. Manipular en el fondo es empujar con la mano. Manipular es en el fondo no respetarte, no respetar tu espacio, sino invadir para con la mano empujarte como yo quiero. Y hay muchas sutilezas en el manipular. Muchas veces, desde niños, podemos tener un cierto germen manipulador. El niño que de pronto le dice a la mamá, si tú me quieres, tienes que darme, qué sé yo, el chocolate que el médico de repente prohibió, ¿no? Si tú me quieres, no me tienes que poner la inyección porque me duele y el médico la prescribió porque lo necesita. Vamos como manipulando. Y muchas veces en la relación de pareja se da esta manipulación. Exigir demostraciones de amor, condicionar para creer el amor que el otro tiene, que la otra persona tiene. Son modos de querer imponerme sobre el otro, de querer no ponerme al servicio de la otra persona, sino de querer lograr lo que yo deseo y buscar el modo fácil de prepotentemente obtener lo que deseo. ¿Cuántas veces en las relaciones de pareja se da esta manipulación? Es que tú no quieres a mi familia, es que tú no me quieres, es que tú no me aceptas, es que si tú realmente me aceptases tendrías que soportar que yo no venga pues a casa varios días porque yo necesito espacios personales. ¿Cuántas veces se pueden llegar hasta barbaridades
y en el fondo a ir destruyendo la relación de amor porque entra ese fenómeno de la manipulación. El verdadero amor nunca manipula. El verdadero amor nunca se impone. El verdadero amor sirve, como Jesús en Jueves Santo lo vemos lavando los pies, servir. El verdadero amor va sirviendo y buscando el bien del ser amado, evitando todo tipo de chantajes, de manipulaciones, de condicionar a la otra persona. ¿Cuántas relaciones se van destruyendo por esa polilla destructora que roe el amor y que es en el fondo la manipulación? Porque la manipulación es la falta de respeto. La manipulación es el considerar al otro simplemente un medio para obtener mis caprichos, para realizar mis proyectos. Es un no respetar la vida propia, la vida personal, la identidad, los valores, los criterios del otro. En el amor auténtico, que va buscando ese bien de la otra persona, qué importante es el respeto de la dignidad personal. Respeto de la dignidad personal. La otra persona, aunque a veces en pareja se diga mi amor, mi vida, lo que quieras, pero ¿sabes qué? La otra persona es él, es ella. La otra persona tiene una dignidad. La otra persona tiene una identidad. La otra persona tiene un modo de proceder, un modo de procesar las cosas, un modo de entender, un modo de sentir, un modo de reaccionar que no es el tuyo. Y tú no puedes exigir que el otro entienda con la rapidez con que tú entiendes, que el otro sienta del modo como tú sientes, que el otro reaccione del modo como tú reacciones. Y no puedes exigir que si no es como tú dices que tiene que ser, entonces es que no te ama. En la vida de pareja es importantísimo respetar la identidad del otro, respetar el modo de ser del otro. Intentar, sí, que la otra persona sea cada vez mejor, claro, cómo no, porque se quiere el bien de la otra persona, pero respetando su identidad, respetando sus posibilidades, respetando sus capacidades, aceptando sus límites. Aceptar. El respeto supone aceptar al otro. Y el aceptar al otro supone conocer al otro. Por eso es tan importante en el amor esa realidad que llamamos comunicación. Comunicación auténtica, comunicación sincera, comunicación que es salir de mí y mostrarme a la otra persona como realmente soy, para que la otra persona aprenda a amar no una imagen ideal que yo proyecté, sino que aprenda a amar a la persona real que tiene muchas fortalezas, pero que también tiene algunas debilidades, y que entonces se muestra como tal. Y la otra persona hará el servicio de hacer que brillen esas fortalezas y de ayudar a sanar esas debilidades. Que el Señor a todos nos conceda en la vida diaria aprender este verdadero amor que también se vive en otras dimensiones. Nos encontramos, si Dios quiere, la próxima semana. Nuestros padres formaron un matrimonio
y vimos lo que era un matrimonio. En condiciones normales tenemos amigos y muchos de ellos están casados. Y entonces es importante tener claro lo que es el matrimonio, porque a veces una palabra dicha de más o de menos puede ir distorsionando esta realidad del matrimonio, fundamento de la familia, que hoy se distorsiona tanto en nuestro mundo contemporáneo. El humano es quien nos enseña el amor y nos dice que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Qué importante es comprender esa dimensión. Hablábamos el domingo anterior acerca de cómo se va constituyendo el amor de pareja a través de ese proceso que supone primero una atracción en la cual hay deseo, en la cual hay idealización, esa. Hoy se habla mucho del amor. Hay muchos poetas del amor, muchos profetas del amor, muchos sabios del amor. Pero no hemos de olvidar, y por el contrario, hemos de tener siempre presente que quien realmente sabe de amor es el que solo ama. Dios, Dios que es amor. Y Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, el rostro perfecto del amor divino y a la vez la expresión máxima del amor. Mis queridos hermanos y hermanas, volvemos como los domingos a las 11:30 a encontrarnos en estas reflexiones y queremos seguir pensando un poco en esa realidad importante del amor conyugal, del matrimonio. Una reflexión que no quiere ser solo para los casados o solo para los que se van a casar, sino para todos. En condiciones normales, todos hemos nacido en el seno de una